This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te des la escuela. Bienvenidos a Nueva York, programa dedicado al público hispanoparlante, celebrando su diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. En este episodio iniciamos en el Lower East Side, con Teatro Círculo, una compañía teatral que desde hace 15 años se dedica a producir obras en español. Recientemente, adquirió su propio edificio, convirtiéndose en la primera compañía latina en Manhattan en ser dueña de su propio espacio. Además, conoceremos dos de sus producciones más recientes. Después, Carmen Boullosa nos lleva al festival Latin Beat en el Lincoln Center a conocer el trabajo de Jacobo Morales, el cineasta puertorriqueño por excelencia. Es actor, director y escritor. Empezó en el teatro, pasó por la televisión y después al cine, donde fue nominado al Oscar. Luego Carlos Monsiváis, uno de los escritores más importantes de México, quien fue invitado al festival anual Penn World Voices en esta ciudad, nos lleva al norte de Manhattan. Monsiváis hizo algo que pocos de su círculo de influencia se atreve a hacer: visitar a la comunidad migrante latinoamericana y escuchar sobre sus experiencias y su necesidad de organización política. Y finalmente nos vamos a East Village, a conocer a Xiomara Lagarde, extraordinaria cantante cubana, quien llevó en sus hombros la responsabilidad de encarnar uno de los mitos más queridos de la canción afroantillana, a la cantante Celia Cruz, en el musical de Broadway del mismo nombre. Xiomara nos cuenta de su trayectoria artística y los proyectos de los cuales ha sido parte. Y ahora vamos a la calle 4 con Teatro Círculo. Teatro Círculo es una compañía latina fundada por un grupo de educadores principalmente puertorriqueños egresados de la Universidad de Puerto Rico, y nosotros nos dedicamos a hacer teatro clásico español y teatro contemporáneo latinoamericano. Nos llamamos Teatro Círculo porque nos interesaba de alguna manera integrar, ¿no?, el teatro clásico ibérico y el teatro latinoamericano nuestro. Tratamos de hacer todos los años una obra clásica y una obra contemporánea. Nuestra última temporada hicimos La Celestina, de Fernando de Rojas, e hicimos Lágrimas Negras, que es una pieza nueva. No al cementerio. Quiero visitar a mi abuela Mercedes. Sí, quiero llevarle rosas blancas a mi abuela negra. La última pieza que yo escribí se llama Lágrimas Negras, Tribulaciones de una Negrita Compleja. Y es una exploración de mi herencia afrocaribeña, pero desde el Caribe hispanohablante. O sea que en esa obra yo trato de integrar mis experiencias como una mujer negra que nació y se crió en Puerto Rico y que había viajado a Cuba y a la República Dominicana. Para decirle a la prensa que tu madre es negra. Yo creo que la ciudad, la experiencia en Nueva York, influyó mucho en mi deseo de escribir creativamente, porque cuando yo llegué acá fue una invasión de información nueva, de experiencias nuevas, de multiculturalismo, la diversidad de gente que hay en la ciudad. De pronto, escribir fue una manera de canalizar toda la información que estaba recibiendo. ¡Aló, madrina! Escribo teatro y no otras variantes como cine, porque a mí me gusta mucho el contacto personal con un público. Y a mí me gusta mucho la vulnerabilidad de tal vez fallo hoy y qué hago si fallo. Me gusta mucho el reto de tener que tratar de meterme un público en los bolsillos cada día. Belén no es una negrita cualquiera. Es la hija del reconocido cantante José Carlos Ruiz y la maestra de escuela Ana Luisa de Ruiz. Sus padres son
blancos, ricos, famosos. Desde su nacimiento, todos se preguntaban, ¿a quién salió esta niñita tan negrita? Señora, el vulgo parrero no perdona las tachas de sus señores. Y aunque lo que dices concediese, Calisto es caballero, Melibea y Jadango. Así que los nacidos por linaje, escogido búscanse unos a otros. Con la Celestina he encontrado así como que es una... Es interesante porque uno, con el miedo y el respeto que uno le tiene al texto, en el momento en que uno entra en el texto, uno se da cuenta que así es como uno habla siempre. Es como que no hay barreras de tiempo, no hay barreras de espacio. Necesidad más que vicio me hace tomar con tiempo las sábanas por falda. Yo creo que hemos atraído a otro tipo de público que se ha sorprendido al ver un clásico que se movía rápido, que tenía tantas cosas, que fluía. Ha sido todo el provecho de este negocio pensando que sería poco. Ahora que lo ve crecido no quiere dar nada. Vete lo prometido o tomémoslo todo. Si mucho no ojo traes, no lo que veis en mí, ni capaz menos si se cumple lo que digo. ¡Dilo! El público nuestro es el público tan mezclado de Nueva York, que somos de todas partes y venimos de todos los estratos sociales, culturales, de diferentes experiencias políticas, ideológicas. Y entonces es un público al que, si se quiere, hay que saber más o menos manejar desde varios ángulos. Un poco es eso lo que uno trata de hacer, ¿no? De motivar y de llenar esos espacios culturales que quedan vacíos una vez que uno viaja y viene acá. Y en cierta manera estamos en un exilio. Pero compartido, así que es un mejor exilio. Los números todos, de cualquier ángulo, nos favorecen. El crecimiento de la población latina en la ciudad es espectacular. O sea, hay quizás más de 400 compañías off-Broadway americanas y solamente 10 compañías que producen teatro latino, constantemente produciendo. La gente está, lo que hay que es educar a la gente a venir al teatro. La calle 4 es un distrito teatral de facto. Así es que la presencia latina en esta calle naturalmente representa la presencia latina en todo este barrio. Este barrio ha sido fundamentalmente latino. Hay 6 edificios que estaban ocupados por 11 organizaciones culturales y estos 6 edificios eran propiedad de la ciudad. Y el alcalde de la ciudad en aquel momento, Giuliani, quería vender estos edificios para vendérselo a empresarios que construyeran viviendas de alto costo. Todas las organizaciones de la cuadra decidimos cabildear en contra de este esfuerzo de Giuliani. Pudimos parar eso y cuando el nuevo alcalde tomó posesión, Bloomberg, a él sí lo pudimos convencer de que era una tremenda inversión para la ciudad que estos edificios fueran vendidos a estas organizaciones culturales. Bloomberg nos vendió los edificios por $1, con la condición de que nosotros teníamos que comprometernos a recaudar el dinero para la renovación. Es un tiempo muy de mucha actividad, de mucha transición, un momento histórico para nosotros. Hemos comprado el edificio finalmente hace 3 años atrás y estamos en el proceso de empezar la renovación próximamente. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa y tenemos hoy aquí para conversar con él a un invitado muy especial, un invitado que es un privilegio tener con nosotros, uno de los más importantes directores de cine de nuestra América Latina, Jacobo Morales. Jacobo, muchísimas gracias por aceptar esta conversación aquí en este espacio de Nueva York. Y gracias por esa introducción, casi me la creo. No, pero esta introducción la verdad es que fue muy pequeña. Gracias. Fue pequeña y fue pacata para lo que tú eres. Tú eres director, escritor, que haces tus propias películas, pero también sé que toda tu vida has sido un actor. Sí, desde los 14 años hasta hoy, ¿no? Me parece que es un gran privilegio, es un oficio que me encanta. A estas alturas, si me preguntan
¿Qué te gusta más entre escribir, dirigir, actuar? Bueno, muchas personas sobreentienden que ya en esta etapa de mi vida, bueno, la escritura, la dirección, la realización cinematográfica, pero te diría que puede gustarme tanto como actuar, pero no más. Me encanta actuar. ¿Fue para ti una experiencia muy especial convivir como actor? Bueno, con Udi fue una buena experiencia, sobre todo porque nuestra relación director-actor luego me fue muy útil en mi trabajo como dirección, porque Udi es una persona que sabe bien lo que quiere, hacia dónde se dirige, pero no ejerce presión excesiva, te hace sentir muy cómodo, muy libre, te toma en cuenta, te da margen también para tú aportar, y eso me parece que es fundamental para que un actor pues ofrezca el máximo de sus capacidades, ¿no? Para que actuar sea también un acto de creación, ¿no? Claro, el actor también es un creador. Como lo es un escritor. Detengámonos un minuto en el trabajo del escritor, el que escribe para la experiencia cinematográfica, el que escribe para que su texto sea representado por otros y en este caso incluso dirigido por ti mismo. Tal vez recibo una influencia muy especial de mi padre, que era escritor. Se dedicaba para sobrevivir económicamente a la contabilidad, pero era, lo que él era escritor. Uh-huh. Publicó libros muy hermosos y eso influyó mucho en mí, sin duda. Pero desde comienzos, pues, es más, antes de yo iniciarme como actor en la radio, yo acostumbraba a escribir cuentitos policíacos y poemas. Y ya cuando me inicio como actor en la radio, el texto, lo que escribían, lo que me correspondía interpretar, me llamaba mucho la atención. Y entonces yo soy de los que pregunta mucho. Y empecé a pedir algunas oportunidades para escribir. Y a muy temprana edad me dieron la oportunidad de escribir algunos programitas de acción, de sucesos de la vida diaria, etcétera. Y también pues me interesaba la dirección. Por eso a estas alturas yo no subdivido esas funciones. Para mí yo realizo un trabajo artístico. Vayamos a Ángel. Me ha intrigado sobremanera, primero, la historia que comprende la película. ¿Nos la puedes narrar de una manera así muy breve? La historia de Ángel, de injusticia, o de mala aplicación de la justicia, e incluso el título, porque Ángel, uno piensa el que tiene alas y es bueno, ¿no? Pero aquí Ángel... Es una ironía. Hay una ironía. Sí, de entrada hay una ironía. ¡Sacando! ¡Con las manos arriba! ¡Qué susto en la puerta! ¡La televisión afuera! ¡Vamos! ¿Alguien más en la casa? Tranquilo, estamos aquí, mi esposa y mi nena chiquita. Por favor, esto es una equivocación, nosotros no hemos hecho nada. ¡Vamos! ¡Vamos, muévase! ¡Villanueva, vigílalo! ¡Muévase! ¡Estamos tranquilos! Es un guión que empezamos a elaborar como argumento, en etapa de argumento, un compañero y colaborador muy allegado a nosotros, Gilberto Concepción Suárez, hace como 20 años. Luego yo seguí elaborando el guión. Es un drama jurídico policíaco de intriga y suspenso. De justicia mal aplicada, de un policía que... Corrupto. Pero, exactamente. Pero está enmarcada en situaciones que le son muy familiares a los puertorriqueños, pero que también le pueden ser familiares... A un mexicano. A un mexicano, a un venezolano, a un boliviano. Y a un norteamericano. También. Es como dentro de las esferas del poder puede haber mucha manipulación, corrupción, represión, prejuicio, ¿no? Y también hay personajes que están desarrollados como personajes de ficción, pero que son fácilmente asociables con
Figuras conocidas que intervinieron en casos que todavía se recuerdan mucho en Puerto Rico. Jacobo, hay una pregunta de rigor que hacemos siempre aquí en este espacio que se llama Nueva York. Y es, ¿qué es para ti Nueva York y si esa ciudad es en español? Si no habla en español, yo le hablo en español a la ciudad. Yo respondo mucho a mis raíces y me gusta Nueva York. Y admiro mucho a los boricuas que se han desarrollado acá, que se han mantenido acá, porque el boricua no quema las naves. El boricua siempre tiene un sueño de regreso y aunque no se le logre, mantiene unos lazos muy estrechos con nuestra cultura. Y muchas veces tú encuentras más devoción, más identificación con la cultura puertorriqueña en los boricuas de acá que en los puertorriqueños de la isla. Y es tan vertiginoso Nueva York que, bueno, para estar de ratito en ratito me gusta mucho, pero de ratito en ratito. De ratito en ratito. Bueno, Jacobo, te agradezco muchísimo tu charla, tu presencia con nosotros aquí hoy en Nueva York. Les agradezco a ustedes mucho que nos hayan acompañado. Espero hayan disfrutado tanto como yo la suerte de platicar hoy aquí con Jacobo Morales. Y hasta la próxima. Soy Carmen Boullosa. Espero verlos pronto aquí en Nueva York. Si estás interesado en inscribirte en las diferentes opciones de educación superior que CUNY ofrece, las cuales varían desde cursos en las universidades comunitarias hasta un doctorado, contacta a nuestras oficinas en el teléfono 1-800-CUNY-YES o visita nuestro sitio de internet www.cuny.edu. Nueva York es... se asocia con el espectáculo, con la riqueza, con la vida cultural. No se asocia con la migración. Me invitaron a una conferencia del Pen Club International y ya que estaba aquí decidí que quería conocer lo que se está haciendo en vísperas de la marcha del 1 de mayo, del boicot y de esta continuidad de la movilización que ha llamado tanto la atención en México, que se ha seguido con muchísimo interés. Pensé que estar aquí y no ver lo que está sucediendo era una absoluta pérdida de tiempo. La experiencia de los latinos en Nueva York ha sido desde hace mucho una experiencia de invisibilidad, de trabajo durísimo. Mi propósito no era que ustedes escuchen mi palabra, que me pueda poner a dormir, sino que yo los oiga. Entonces, yo quisiera pedirles, por favor, que me cuenten qué es lo que están viviendo. Yo vine aquí porque desde chiquita yo me quedé con mis abuelitos. Vivía con mis abuelitos, pasaban aquí, no sabía lo que, cómo ellos trabajaban, cómo los trataban. Hasta que llegué aquí me di cuenta. Sentía feo que cuando fui una vez con mi mamá a trabajar, vi como una señora, su patrona le empezó a gritar. Sentí feo. En cuanto al conocimiento que se tiene en México de lo que está pasando, por ejemplo, en Nueva York, hay que decir que es muy escaso. Nueva York es una suma de diásporas, es una suma de éxodos. Se puede decir, sin exagerar, que es una ciudad del tercer mundo con zonas del primer mundo. Se habla mucho de nuestras promesas. Nada más. Pero no saben, no se preocupan de que cómo vivimos, qué padecemos. El envío de remesas que mandamos es sudor, sangre,
miseria. Pero como le decía, nadie, nadie habla de nosotros, ni los historiadores. Tal vez porque, como decía Ruth, no existimos. Yo estoy en la universidad, yo soy indocumentado, mis papás no hemos arreglado papeles, las líneas están demasiado largas, no hay esperanzas. Para más, de acuerdo al sistema como funciona, cuando una persona cumple más de 21 años ya tiene que hacer su proceso aparte. Entonces, aunque mis papás metieron la aplicación hace 10 años, cuando yo cumplí 21 años, ahora yo tengo que esperar que a ellos les salgan los papeles en 5 años para empezar otro proceso para mí que lleva otros 15, 20 años. Los negros tienen una historia grandísima en este país de activismo. Entonces a veces tenemos que, eso ha sido mi conflicto, porque mis papás me dicen, ¿cómo vas a ir a una marcha? ¿Te van a matar? Y yo le digo, pero si aquí no me van a matar. Porque ellos allá saben que ya te mataban o te perseguían o te hacían algo. Cuando el 9-11 llevó a parte de la comunidad a darse cuenta de lo que significaba la desunión, de lo que significaba la falta de organización política y de defensa de los derechos. Y todo esto se ha ido potenciando, se concrete, se amplíe y se vuelva ya un fenómeno social, demográfico, cultural y político muy importante. De mi padre, que era el que siempre me cantaba, nos cantaba cuando yo era niña, y me sensibilicé con eso, y me aprendí las canciones, empecé a cantar cuando tenía como 5 años en la escuela, y todo fue una gracia porque la niña estaba chiquita. Pero cuando la niña empezó a crecer y se dio cuenta que esa era la carrera que quería, no era muy simpático, era la única hembra en la casa. Old school, old fashion, ¿sabes cómo es? Es domingo y ya casi sin sol. Me apresuro a encontrarme contigo en el malecón. Desarrollé mi carrera en Cuba, escapándome de la escuela y yéndome a festivales que ellos ni sabían que existían, y ganando premios y todo eso escondido. Hasta un día que me vieron en la televisión. Y entonces decidieron venir a uno de mis conciertos. Con el triunfo de la revolución empezó toda esta música nueva, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, y parte de mi generación como estudiante, todo el mundo se unió a este movimiento y yo me uní con los cantantes. Y fue una increíble experiencia escuchar todos los problemas que teníamos nosotros en nuestra generación por otras personas cantadas y escritas. So, yo me uní y empecé a escribir y a cantar este tipo de canción también. Es domingo y ya casi sin sol. Me apresuro a encontrarme contigo en el malecón. Yo viajaba muchísimo estando en Cuba, viviendo en Cuba, con mi banda y sola, invitada por otros artistas. Y un día vino alguien y me dijo si yo quería venir al festival de Massachusetts. Y dije que sí. So vine, me gustó, me invitaron a venir a Nueva York. Regresé, busqué mi bolsa y me quedé aquí hasta ahora. Que logren despertar otra ilusión en tu corazón más dudo. Un día estaba caminando por la calle y un señor que se llama Kip Harahan me dijo, quiero tenerte en mi disco. Horacio el Negro Hernández, el baterista, me habló de ti, quiero que estés en mi disco. Le dije, ok, no hay problema. Después empecé con el grupo Hierba Buena, cantante, líder de la banda, del disco
Prison Alien, que fue nominado a Grammy. Fue muy buena experiencia y fue una de los, como la bala que me impulsó en Nueva York. Fue tremenda experiencia musicalmente, porque fue una mezcla de rock con funk, Cuban music, underground music in New York City. Que se llama Karen Torres, que me escribió un email y me dijo, están haciendo unas audiciones para hacer Celia Cruz en Broadway. Y yo le dije, pero yo no soy actriz. Dice, no, están buscando una cantante. Dije, ok, so, fui a las audiciones, hice las audiciones 3 veces y me aprobaron. La posibilidad que me dieron en el show fue también de que yo cantara con mi voz, no imitación. Y eso fue mucho más relajado, porque tener que imitarla a ella hubiera sido mucho más trabajo. Y no creo que hubo mucho, porque es la misma salsa y sal, pimienta y salsa cubana. Ay, si quiere bailar, curiosamente, siempre he vivido en East Village. A mí me encanta el East Village. Es el lugar donde tú puedes estar con tus latinos. Está aquí mi restaurante cubano, cafecito, que yo vengo todos los días a tomarme mi café. Todavía hay ese sentido de comunidad en esta parte del East Village, donde vivimos nosotros los latinos. No sé cuánto durará, pero bueno, hasta ahora lo estoy disfrutando. Y me encanta vivir aquí. Yo abro la puerta de mi casa por la mañana y es como estar en el barrio en La Habana y decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos. www.cuny.tv/NuevaYork